Bienvenidas a Madrid, gracias por la lucha que estáis llevando adelante por dos razones básicas. La primera, por las pensiones, pero también la lucha colectiva que estáis llevando adelante por y para las mujeres. Si algo es un ejemplo de precariedad, es la transversalidad de las pensiones que acoge, digamos, en el momento final, ¿no?, de nuestra etapa laboral, acoge pues el cúmulo de discriminaciones que vamos sufriendo las mujeres a lo largo de nuestra vida y sobre todo de nuestra vida profesional. Tenemos un mal en toda la sociedad que se conoce ya como la precariedad, pero no como la precariedad laboral, la precariedad de las pensiones, sino como la precariedad como forma de vida. Y ese es el mayor riesgo que yo creo que corremos ahora mismo como sociedad, que normalicemos que estas condiciones de vida son las que nos han impuesto y que con eso hay que tirar y que, bueno, que pequeñas mejoras, pues hay que felicitarnos y ya está. Yo creo que tenéis la fuerza, tenéis el poder, tenéis la razón y que nosotras como formación política nos ponemos al servicio de vosotras, pero como ciudadana más, codo con vosotras, a un lado, empujando y que lo vamos a hacer todas unidas y juntas como mujeres que somos.